La invención de la imprenta, a mediados del siglo XV, propició el declive de un arte que aún hoy en día nos fascina, la iluminación de libros. Mirando las hermosas páginas de estos códices, iluminadas con complejas y ricas miniaturas, aún podemos imaginar a un monje con la espalda inclinada sobre los folios, apenas alumbrado por la luz de una tenue vela, sus músculos doloridos, entumecido de frío en la soledad de un scriptorium, copiando unos textos únicos, ejemplares destinados a los reyes y nobles o a enriquecer la biblioteca de los monasterios. Su labor se unía a la de otros artesanos, expertos en la elaboración de los pergaminos, calígrafos, miniaturistas, orfebres y encuadernadores, con la intención de crear estos códices, auténticas obras maestras de la pintura medieval. Moleiro Editor es la empresa con más prestigio en todo el mundo, especializada en la reproducción de códices. Mapas y obras de arte que datan entre los siglos 8 y 16, realizadas sobre soporte de pergamino, titela, papel o papiro, bajo la forma, en la mayoría de los casos, de libro iluminado. Y es que Manuel Moleiro, como los antiguos copistas medievales, no escatima esfuerzos para realizar estas réplicas con absoluta fidelidad al original.